Entre un 8 y un 12% de incremento de vehículos que acuden a realizar su verificación se han presentado en los últimos años en el estado. Así lo dio a conocer Julio César Medina Delgado, secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del estado. En números cerrados, esto equivale a 15.000 vehículos más de 2020 a 2021. Ha tenido un crecimiento sostenido. Cada año tenemos un crecimiento entre un 8 y un 12% en el número de vehículos verificados. 2020 tuvimos una verificación aproximadamente de 205 mil vehículos y para 2021 cerramos con 220 mil aproximadamente. Sigue siendo un crecimiento sostenido. Dijo que el parque vehicular en Aguascalientes es de aproximadamente 500 mil vehículos, por lo que hasta el momento se ha verificado de manera sostenida casi al 50% del total de vehículos automotor. Pidió a la población cumplir con este deber ciudadano y evitar ser detenidos por las patrullas ambientales. Aunque no se esperen a que Procuraduría Estatal del Medio Ambiente vuelva a montar los operativos y que vuelva a detener los vehículos que muchas quejas generaban, pero que la Procuraduría está facultada para ello. Al cuestionarle sobre cuáles son los principales motivos por los que la población no acude a verificar, el funcionario estatal detalló que la mayoría no la considera una obligación. Recordó que con la finalidad de estimular el cumplimiento de este deber, se ha disminuido el costo de la verificación. Siguen los descuentos, de hecho hay una modificación al reglamento de verificación vehicular que se hizo durante 2019, ya con aplicación a partir de 2020, en donde hubo una disminución importante de los montos en las sanciones, justamente para incentivar. Nos decían que hay algunas unidades automotoras que están en circulación, que ya vale más la multa que lo que vale la unidad. Con imágenes y edición de Alan Juvenal para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.